Bien, los inicios, bueno, pues venía predecido por su apelativo de la bomba, ¿no? Sobre todo el descaro que tenía para jugar al baloncesto, esa madurez para tomar decisiones sin importarle los errores. Y bueno, pues eso fue el comienzo de esa exitosa carrera que lleva, ¿no? Porque ya en su época de cadete junto a Pau Gasol ya era capaz de amargarnos a nosotros muchos campeonatos de España. Que para un chaval tan joven no es habitual que todos los balones fueran a él y que tuviese tanta importancia en el equipo. Bueno, la bomba tal como la ejecuta, yo creo que no ha habido nadie, no solo en España, yo diría que en toda mi historia como entrenador, yo no he visto a nadie que la ejecute con tal contundencia y eficacia. Es cierto, Juan Carlos es capaz de meter las que quiera. La verdad que le veíamos series de meter triples sin parar, de meter bombas sin parar, de eso, de gente de 2'20 delante suyo y tirar una bomba y meterla. Creo que defender a Navarro es muy difícil. A lo mejor para que no te anote la bomba le tienes que dejar tirar de tres, pero es igualmente bueno en eso. Tienen la bomba como un recurso en que a media entrada el jugador nunca sabe en qué punto la va a hacer y por eso explico muchas veces de que es algo que hay mucho scout, pero sin embargo nadie está siendo capaz de cambiar ese tiro. Entonces es algo muy suyo, que muchos están copiando y que difícilmente ejecutarán nunca como él. Sí, cuando coge una racha es imparable, imparable por mucho que intentes el cambio de ritmo que tiene, esa capacidad de recursos y bueno, además ese punto que le hace impredecible, ¿no? En algunas ocasiones pues tienes que observarle mucho, 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 jugar muchas veces contra él para poder tener una idea de lo que puede llegar a hacer. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, si tiene que tirar, si tiene que hacer una bomba y siempre va un paso por delante que su defensor. Una persona capaz de tirar desde 8 o 9 metros cuando el balón más quema, cuando nadie se atreve, él es capaz de tirar y además con la misma tranquilidad que tiraría en el minuto 2 de partido. Y ahora sí que es verdad que comparte más el balón, que lee más el juego, que no está tan acelerado como antes, que a lo mejor te tiraba tres triples seguidos, ahora está más calmado. Entonces yo creo que su juego ha madurado, aunque sigue teniendo la misma calidad y sigue siendo igual de bueno. Sus condiciones físicas, pues a duras penas nunca ha hundido un balón en el aro y sin embargo ha sido una persona a quien apenas hemos visto que nadie le pegue un tapón. Evidentemente es humano, tiene días quizá menos efectivos, pero solo eso, esos biorritmos, ese mal día que todos tenemos, puede hacer que él no sea capaz de terminar y romper un partido. Lo mejor de Navarro yo creo que no es el Navarro que vemos en la pista, es fuera. Tiene los pies en el suelo, ¿no? Después de todo lo que ha conseguido, sigue siendo, pues, muy buena persona y es un gran compañero. Creo que es un jugador además también de un corte, nada liderazgo por imposición, sino por talento. Una persona de un trato muy agradable y bueno, con la que he tenido la suerte de coincidir durante muchos años. Una buena persona que tiene mucha experiencia y talento.